conozca este medio hasta que lo pueda manejar. Es una tarde de debates potentes y de bombas de amplio espectro. Buenas tardes, Álvarez Bascos. Bienvenidos a Confrontados. ¿Cómo anda, compañerita? ¿Todo bien? Nosotros hoy con muchos debates, con muchas bombas. ¿Quién es el galán que se atreve? Porque hay que atreverse a decirle que no a las dos bombas del momento, de las que solemos hablar siempre rodeadas de candidatos, Laurita Fernández y Barbie Vélez. Él, que también se encuentra en las redes pelando el lomo, y de aquellos... Dice, no, no son mi tipo. Barbie y Laurita son mi tipo. Las desprecia. Ya sabremos de quién se trata. Hablaremos de una actriz que deja todo y se va a vivir afuera. No. Para olvidar tal vez un amor y una reciente separación. Ay, y además la polémica con Sofía Gala, que fue una hija sobreexpuesta por su madre toda la vida, no quiere repetir la historia con sus hijos. De eso y de mucho más hablamos en una tarde bomba. Encantado con el debate abierto. Y hoy, un último momento que también va a darte a hablar. Tremendo. Esta etapa genera furor en las redes y mucha polémica, porque Paula Chávez aparecerá en la tapa de una revista hablando de que elige ser ama de casa. Si podemos sacar el graf después, vamos a verlo completo. Muchas gracias, Dire. Hoy elijo ser ama de casa. Es una etapa que todavía no salió, pero elige ser ama de mamá de casa muy posada, ¿no? Con una aspiradora perfecta, perfumada, maquillada, toda entallada. Repite como a otra época, a una época que queríamos dejar atrás también, ¿no? Demasiado luqueada, y además el término, ¿no? La frase en sí misma hace que la estén matando en las redes, todos contra Paula Chávez. Así que de eso también debatiremos el día de hoy, ya mismo, pero tenemos más cambios que la selección. Por favor, te lo pido. La verdad, otra que la selección. No, nosotros mejor. Tenemos varias ausencias. ¿Qué? Me está queriendo caer. Tenemos varias ausencias y por eso recibimos y aplaudimos a Jimena Gardel. ¡Bienvenida, Gardinelli! ¡Hola, Caro! ¡Y a Nancy Dulé! ¡Hola, Nancy! ¡Plantel femenino! En realidad, echamos a todas las brujas. No seas así, no seas así. Nos cansamos de las yararás. Que mañana vuelven y eso, papá. Y trajimos otras. Bueno, vamos a debatir estos temas, pero arrancamos con Paula Chávez. ¿Qué piensan de esta etapa? Ella dice, dejo todo o elijo, no sé si dejará todo al final, pero por lo menos elige ser ama de casa. ¿Qué te inspira esta etapa, Franco Torres? Primero y principal, que es una mentira. Es una mentira tratándose de Paula Chávez, aunque haya dicho eso, porque sabemos que en todo caso es un deseo momentáneo, en breve vuelve a trabajar y no trabaja de ama de casa. Lo grave es que ese es un trabajo que es genuino, por supuesto, como trabajo, pero la lucha del feminismo hoy en el mundo entero es que no está reconocido como un trabajo. Entonces, el mayor problema es que quien elige ser ama de casa hoy no gana dinero por ser ama de casa. ¿Pero por qué ese tendríamos que ganar dinero por ser ama de casa si ella porque disfruta? Porque es un trabajo. Tenés una mentalidad de casero. Tenés una mentalidad de casero. Pero perdóname, ella acaba de tener su segundo bebé. Sí. Está feliz en su casa, cuidando a sus hijos, atendiendo su hogar. ¿Cuál es el problema de eso? Nosotros no necesitamos dinero para atender nuestro hogar, lo hacemos por amor. Paula Chávez, sí, te van a colgar de Plaza de Mayo. Soy Paula Varela, no Chávez. Paula Varela. A Paula Chávez también la van a colgar de Plaza de Mayo. Pero a vos también, ¿qué querés que pero te porque diga? Si uno hace ese trabajo por amor, no es un trabajo, una obligación, pero ser ama de casa. La categoría trabajo por amor. Por amor, Paula Varela, me está poniendo nervioso. Trabajo por amor, ¿de dónde sale? A ver. Pasa, Franco Torres. ¿Qué nos pasa? ¿Podemos poner la barrida y empezar de vuelta? Yo le pedí encarecidamente que hagamos todo de vuelta, que hagamos cuenta que aquí no ha pasado nada, y que arranquemos otra vez, que vayamos con las ventas y que tratemos de presentar al panel de vuelta. Podemos volver a empezar el programa. Estamos muy trabados, muy trabados, muy trabados. ¿Qué pasa, Paula? ¿Qué pasa? Porque ama de casa, el problema cuando uno es ama de casa es que no sea reconocido, que sea subestimado y demás. Pero en el caso de Paula, no creo que no sea reconocida ni subestimada por Pedro Alfonso, su marido. Pero es una etapa. Entonces, ¿cuál es el problema que le guste ser ama de casa? Porque trabajo una ama de casa. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de la ahora, si quién pudiera ser ama de casa con ese. Con ese look. Es el look de ama de casa con un taller. Es más de secretaria ejecutiva. No. Bueno, mi amor, no vas a salir con el plumero en la tapa de la revista. Bueno, eso es lo que le critica a la gente. Ponete un plumero en el. Pero eso es como una parodia. No, pero el tema es que ella se prestó.
ella se prestó a hacer esta foto. Sí. Una está en todo su derecho a decir, no, la verdad que no voy a posar con sí, esta hay otro ilustradora de piso. Es una chica que siempre se la vio así, se la vio bien vestida, elegante. No, no, pero tiene... el tema es la foto más allá de pero el título no coincide con el textual. A ver, no si es la postura. Postura. A ver, tenemos que entender primero que esta es una producción para una revista. No es que Paula está así en la casa limpiando porque nadie puede limpiar así en la casa. Es imposible, es imposible. Alguna vez intentaste hacer eso. Haber dicho lo mismo, hay otra cuestión, hay otra cuestión. Me parece que lo preocupante es lo que esta etapa les exige a las mujeres. Porque a las mujeres les está exigiendo que vos, en tu casa, a meses de haber parido un hijo, tenés que estar así está divina. Está bien, pero eso podría haber dicho terrible. Lo mismo sin esta foto, luchando por la feminidad, por el feminismo. Podría haber hecho una foto con sus hijos y no con una aspiradora, una ilustradora. Pero la foto esta no la propone ella. Queremos ver lo que dicen las redes. Vamos a ver lo que se está matando. Sí. Duri, si bien tiene mucho me gusta porque ella tiene cantidad, millones de seguidores, los Pauliters igual le pegan. Ya no garpás, Paula Chávez. No sos ejemplo ni estereotipo de nada. Ay, qué sos mala. Básica. Igual a cualquier mamá. Bueno, pero esa es la maldad de las redes sociales. No está bueno tampoco. Esa maldad de las redes sociales. Pero las redes sociales no habilitan a eso. Vos, cuando abrís una red social y te encanta tener millones de seguidores, habilitas que te castiguen. Sí, en realidad. En serio. ¿A vos qué te pasa con esta foto ya vos? Me pasa algo parecido a lo de Torcha. Pero sí, no. Me parece muy frío. Me parece una frivolizar. Y decir algo que además no es ni quiere ser. Digamos, claro. parece una venta de... Pero perdóname, Chavo está diciendo que... en el fútbol, me parece una venta de humo absoluta. Pero total. Chavo está diciendo que hoy elige ser madre. Y es verdad, sí, es lo no, que no, está diciendo. No, dice, no, dice, no, ser ama, dice no, perdón, ama de casa. Ser ama de no, casa, perdón, mismo. Me corrijo. Ser ama de casa. Y es lo verdad, porque es lo que está haciendo. Hasta que empiece el programa más adelante, hoy elige ser ama igual, de casa. Igual me hiciste trampa. Porque ¿por me dijiste, eligió ser madre. Sí. Bueno, me equivoqué, y de ahí no está hablando de ser madre, está hablando de otra cosa. Bueno, ama de casa, y es verdad. Hoy está en su casa siendo ama de casa. No está haciendo desfiles, no está haciendo eventos. Ella trata de vender que esa ama de casa cuando está por empezar un programa de tele. No claro. Entiendo. Pero sea, no lo va a hacer. Perdón, es lo que estamos diciendo, justamente. Se trata de una puesta en escena y de una mentira en un contexto en el que hay dos revistas que venden en la Argentina, el resto no vende, esta es una de ellas. No, concretamente, vamos a decir la verdad. También digo, buscan formas de provocar, rompiendo, digamos, el discurso políticamente correcto de hoy, que es en todo caso el discurso aquel según el cual ninguna mujer quiere ser ama de casa, y lo rompen de esta manera provocando. Esta provocación, este es el resultado. Vamos a ver más comentarios de las redes que, por supuesto, tienen el anonimato y esto que... Bien dice el Chavo, no se le puede dar seriedad, pero al mismo tiempo ella vive de esas redes porque vos cuando abrís una cuenta y te encanta tener 1 millón de seguidores, también te tenés que bancar que te maten, ¿no? Que te digan qué horror el mensaje de esta etapa. Estamos en el 2017, demasiado estereotipado. Como si ser ama de casa solo se reduciría a la limpieza del hogar. No avanzamos más como sociedad. Claro. Ahí la están puteando, básicamente. No la están insultando. Pero ella lo dijo que... Están haciendo un cuestionamiento y hay más. Pero este último momento es parte de la venta bomba de la tarde. ¡Ah! No puede ser otra cosa que un desubicado el que le dice que no a Barbie y a Laurita. Alguien que comió mejor. Alguien que comió mejor. Alguien que comió mejor. Que comió mejor. ¿Puede ser o no? O alguien inteligente, perdón. A ver, vos sabés el lío que es engancharte hoy con cualquiera de las dos, con Barbie o con Laurita. Pero que te la cepille nada más. Un bolonqui tremendo. Aunque solo sea para hacer... Bueno, aunque solo sea para tener un rato de amor. ¿Que te cepille? ¿Vos que te cepille? Aunque te la cepille. Por empezar, él no es galán. Él no es galán. Bueno, es galán. Para mí él le debe todo el éxito, aunque estuvo con Lali Espósito, que no sé qué le pasó por los ojos a esa chica, por Dios. Ese programa es un enigmático. Bueno, es un enigmático, todavía no dijimos quién era. ¿De qué vamos a pasar? ¿Es un enigmático? ¿Qué parte del enigmático no se entendió? Chicos, yo así no puedo. Es un enigmático, esperá que digamos el nombre de él para hacer ese cuestionamiento. Bueno, muy bien. A ver, estamos debatiendo Paula Chávez y el rebote en las redes. Esperá, claro que estamos acá, ¿eh? Hacemos un programa simultáneo. A ver, estamos hablando de Paula Chávez y el rebote en las redes acerca de lo que ha sucedido en la etapa de la revista Gente. La gente le dice que, bueno, estas cosas. A ver,
¿Con cuántas empleadas domésticas vas a hacerte la ama de casa? Andá, ningunear a la profesión más sacrificada que tienen millones de mujeres ser ama de casa es estar los 365 días disponibles para toda tu familia, las 24 horas y sin la ayuda de terceros. Solo la ayuda ocasional de los papás. Pero acá se mezcla un poco también mucho resentimiento con Paula. Esos mensajes tienen resentimiento. ¿Qué tiene de malo? Tan terrible es la tapa, chicos. Tan tremenda es la tapa. Desde el punto de vista de Paula Chávez no es terrible. Repito, es una opción. Sí. El mayor problema es que no está reconocida. No está reconocida como un trabajo formal. La tapa no reivindica, Franco. No, pero pone como otra vara alta. Tengo que ser ama de casa, tengo que ser espléndida, Exacto, y como una opción secundaria, porque esta es la otra discusión, como si ser ama de casa fuese en todo caso la opción tipo último orejón del tarro. No, ella habla de una elección, Franco, no habla de una segunda opción, habla de una elección, que hoy elige eso, mañana puede ir a trabajar, pues las mujeres de hoy tienen esto, de que pueden trabajar, pueden en otro momento ser ama de casa, obviamente ella tiene... Como no tiene la necesidad económica, puede darse esos lujos. Eso es real. Es Paula Chávez. Además, estamos hablando de cualquier ama de casa. El término ama de casa no es el que conocemos nosotros de hace 30, 40 años. Hoy la ama de casa es part-time. No existe el ama de casa full time. 24 no te creas que no existe. No te creas. Bueno, está lleno de mujeres que laburan todo el día en la casa. Existe, pero no significa que una mujer que trabaja no sea también ama de casa. Porque vos trabajás determinadas horas y llegás a tu casa, haces la comida. Yo también soy ama de casa. Y también hay amos de casa, que muchos deben estar mirando la tele ahora, y que también es una profesión súper digna, que debería pagar. Perdóname, en un contexto mundial en el que los hombres ganan el 30% más que las mujeres. Sí. Y esas 3 horas de las que da cuenta Nancy, 3 horas de más o 4 que le sumás al trabajo que una mujer cualquiera tiene y cuando llega a la casa despliega todo ese trabajo, tampoco es tan reconocida. ¿Quién paga esos 3 o 4? ¿Y quién debería de pagar el trabajo del ama de casa? Porque vos lo pones en función de un trabajo, ¿no? ¿Quién lo debería pagar? ¿El Estado paga la jubilación? ¿Marido quién? En la Argentina, desde hace un par de años, el Estado paga la jubilación del ama de casa. Bueno, eso está correcto. Bueno, eso está bien. Capaz que habría que empezar a pensar, no sé si este es el momento, que el Estado de algún modo regularice mucho más el trabajo de esa mujer. Pero me parece que no. Estar en tu casa con tus hijos no es un acto de amor, y esto te lo digo en serio, ¿eh? Estar en tu casa. No, porque de verdad lo siento. Siento, a mí me encanta ser ama de casa también, como dice Nancy, cuando no trabajo. Obviamente yo me ocupo de mi casa, más allá de tener a alguien que me pueda llegar a ayudar. Y la verdad es que lo hago como un acto de amor. Sí, me cansa, me agota, obvio, está bien, como a todas, pero es un acto de amor. No necesito que me paguen. Ahora, la ama de casa full time, que también existe. ¿Es la ama de casa o la ama de casa? Siempre tengo la duda. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es la ama de casa o la ama de casa? Las dos son válidas. Las dos son válidas. A ver, ¿por qué hablamos de Paula Chávez, que frivoliza y demás cosas esta etapa? Si lo hace Wanda Nara, que dijo que era ama de casa, que dio, ella planteó todo lo que hacía en el día. Si Wanda Nara está en esa posición, como la tapa. Es lo mismo, la mata más. La mata más. Lo que choca acá. Decimos, ¿y con Paula qué? Pero lo que Paula choca sí es puede la imagen. Ser ama de casa, ser una... ¿Por qué? Eso iba a decir, la comunicación es lo que choca es la imagen tan posada de una ama de casa, porque de verdad, una mujer cuando está haciendo las tareas del hogar no está en esa situación. Estamos con los pelos así nomás, con una yoguineta, las uñas desarregladas. Y con respecto a lo que decía Franco, me parece que acá tenemos un tema. El tema de el ama de casa, el trabajo del ama de casa remunerado surge a partir del momento en que la mujer se quedaba en la casa, dejaba de trabajar para quedarse y el hombre era el que mantenía. Con lo cual, cuando se separaban, la mujer estaba en inferioridad de condiciones. Hoy por hoy, me parece que lo que habría que hacer como sociedad es equiparar el trabajo. Así como trabajamos afuera, hombres y mujeres, en la casa también que tienen que trabajar. Y erradicar la mentalidad machista, porque todavía debe haber muchas parejas donde el hombre no le deja a la mujer salir a trabajar. Esto es propio de hace varios años, pero sigue existiendo. Y otras parejas más formadas y más sanas son un equipo. Tenemos mensajitos, tenemos más mensajes de la gente que le ha dejado. A ver, acá dice, se ve más vieja con ese... No me gusta leer estos mensajes. Con ese color de pelo tipo Moni Argento. Aunque es raro ver la cita producida para hacer la tapa cuando en tele se veía tan gordo. No, eso es horrible, chicos. Es horrible. Agarra esa orejada, le dicen. Primera parte está espléndida, digamos, está divina. Pero las redes no perdonan, porque si alguien que tiene... seguidores a favor en general, creo que no es controversial. Es Paula Chávez, digo, es querida por todos. ¿Quién le pega a Paula Chávez? Igual en las redes, digo, hay un resentimiento, que yo a veces digo, debe ser un propio espejo, ¿no? Porque hay veces que poner un
Paula que es hermosa. Te ponen una foto de Paula Chávez y a vos te dicen, no, vos sos horrible, estás gorda, pero con una foto de un estereotipo. Sí. O sea, no con una foto tuya. Entonces digo, hay un resentimiento que si vos tenés un auto es porque sos chorro, porque esto, porque... ¿Vos decís que esto es resentimiento? Esto es resentimiento puro. Es una piba que digo, te puede gustar o no lo que haces. Perdón, es muy argentino. De todas maneras, es Humberto Eco, si me permiten. Sí. Voy a traerlo a colación. Bienvenido, Humberto. Humberto Eco dice que las redes sociales son un ejército de idiotas que dicen lo que antes decían en los bares o las reuniones familiares. Claro. Digamos, ahora lo exponen públicamente. Digamos, peor, todo el sentido. Y lo que dice Cristian, que es real, es muy argentino. Si el tipo que tiene plata la robó, no la pudo haber hecho trabajando. Sí. El tipo que no tiene plata, algo le pasó, lo desprecian. Ahí le dicen, ni vos te crees esa tapa. Ni vos te crees esa tapa, Paula Chávez. Ahí está el tema. ¿A quién importa? Argentina, país generoso. Sí, me parece que en vez de juzgar a Paula, tenemos que juzgar a los que hicieron esa tapa. Porque la propuesta, obviamente que fue para generar repercusión y que hoy estemos hablando de esta tapa. Pero por otro lado, ¿por qué la propuesta es esta? Si el disparador fue yo quiero ser ama de casa. ¿Por qué el error en la comunicación? ¿Por qué seguimos en el 2017... poniendo la ama de casa en ese lugar? Sí, a mí me pregunto igual si esto es en desmérito o a favor, quiero decir. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? No, bueno. ¿Que ella quiere elegir ser ama de casa porque no le queda otra o que reivindica la elige ama de casa? La tapa dice elijo. Porque tiene un programa, porque tiene que sacar un programa. Bueno, pero en ese caso no le queda. En ese caso es para que la critique. Obvio. Sí. El después, abajo del título de elijo ser ama de casa, dice adelgazó 25 kilos, se la ve espléndida y prefiere quedarse en la casa. Dice eso, adelgazó 25 kilos. Para criticar porque no había adelgazado. Ahora porque adelgazó. Pero perdón, tengo más mensajes, perdonen. A ver. Así vestida pasa la aspiradora, ama de casa es otra cosa, querida. No te da vergüenza salir con esa ropa, con ese titular y en la tapa, Chávez, ¿a dónde tenés escondidas a las muchachas en el sótano? No, acá hay otro debate que es la construcción del fanático. El fanático talibán tiene un amor-odio por la figura que sigue que genera este tipo de cosas. Es amor-odio todo el tiempo, ¿no? Te sigo, quiero ser vos. Te siguen, en este caso a Paula la siguen porque quieren ser ella, la consumen, pero también la odian porque no son ella. No, pero por eso la importancia de cómo comunicás y qué comunicás. A ver, obviamente que la tienen de referente. ¿Justificás esto vos, Jimena? ¿Justificás? No, digo que a partir de la mala comunicación se tiene que generar esto. Digo, está bien, ellas son libres de poner en las redes sociales lo que quieran y de manifestarse como quieran. Ahora, tengamos en cuenta que Paula es un referente. ¿Te gusta o no es un referente? Es un referente, pero no produce identificación a las amas de casa, obviamente, en esa situación. Por eso me parece rechazo. Quizás puede producir en las amas de casa de ahora, que son distintas de las de antes. Le lo dejo como para que lo pensemos. No sé. Yo lo dije, llegó el momento del casco. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a repasar un poquito esta etapa y por qué se despierta semejante polémica. Polémica bomba de la tarde. ¡Bomba! Hoy el hijo será ama de casa, dice Paula Chávez, con ese taller. ¿Se dice taller? ¿Cómo se hizo que tiene puesto? Sí, pollera tableada. Pollera tubo. ¿Qué es ochentosas? Esto es tacuaguja. Tacuaguja. Ay, como se le ensucia, se llena de polvo esto. Camisa blanca de una aspiradora que creo no la tocó en su vida. La aspiradora no tiene cable. Es una lustradora, tiene razón. Es aspiradora, yo la tengo. Es aspiradora. ¿Quién da más? No puede ser que yo sepa que es una aspiradora. No, disculpame. ¿Escuchaste lo que dijo? Que llamo a la tapa. Está bien que debatamos todo, pero si es una aspiradora, una lustradora, tampoco. Pero yo la tengo, chicos. Es confrontado, pero tampoco, ¿no? Bueno, esta tapa despierta la polémica porque ella dice, Paula Chávez, de ella hablamos, esta tapa sale esta noche con una promoción muy importante que te estamos dando en este programa. Hoy elijo ser ama de casa. Y esto despierta, mejor dicho, el debate. Ahora, ¿ustedes de verdad se piensan que Paula se cuesta? ¿Cuestionó esto? En serio lo pregunto. Qué lástima que no. Paula jamás se cuestionaría esto porque para ella es salir y vivir. ¿Por qué? Porque para ella es más relajada. De verdad elige ser madre porque está con sus hijos en su casa. Pero vos estás hablando. Salió divina, muestra el nuevo físico después de ser mamá. Que no se planteó el mensaje de la tapa. Paula jamás leería el submensaje de esa tapa porque ella no creo que lo haya hecho con ninguna intención de provocar jamás. Estás hablando a favor y la estás enterrando. No se plantearía ningún submensaje, no critica, no cuestiona. O sea, básicamente la estás enterrando. No. Quiero decir, perdón si se entendió mal, quiero decir que ella no lo hizo. Otra vez. No, no, no.
digo, no la estoy subestimando. Quiero decir que ella no lo hizo para causar nada a nadie. De verdad, ella se vio divina así, salió la foto. A ver, lo terrible de la tapa es la aspiradora. Perdón, lo terrible de la tapa es la aspiradora. Si hubiera sido la misma tapa, sin la aspiradora, la ilustradora. No, para mí no es la aspiradora, es la frase y el look. Para mí es la frase y el look. La frase, no, la aspiradora entera, la producción. Pregunto, ¿no estamos cansadas ya las mujeres de estas tapas color rosa de mujeres embarazadas que dicen qué divina es la maternidad, el parto, amamantar, todo? Y cuando pasamos por esas situaciones, sabemos que nos volvemos locas todas, chicas. Y nos quieren vender eso porque es lo que vende. ¿Vende eso? ¿Vende? Y sí, vende el glam. Yo hubiese preferido que esté en la tapa, perdón, cambiando un poquito de luz. Pido, tengo una pregunta. Si hubiera salido en bikini, espléndida, con el bebé que tiene unos meses, sí, hubiéramos dicho, claro, sale espléndida, recién parió y sale espléndida, ¿o no? Este medio es muy hipócrita. Si hubiera sido la misma tapa, Susana Jiménez, ¡ay, qué genia, Susana! ¡Qué fenómeno! Vamos, muchachos. Es un momento social particular. Nadie se hubiese creído que Susana Jiménez iba a ser ama de casa. Claro. Déjame enfocarme en Paula. Dale. Estás mezclándolos tanto. Todas las veces que te tocó hablar de la tapa, hablaste de ser madre, ser madre, ser madre. Acá ella plantea otra cosa. No, porque yo porque sé que ella... Porque ser ama de casa no es solamente ser madre. Pero ella lo está diciendo es porque me quedo adentro cuidando a mi familia. Porque para Paula yo sé que es muy importante su familia. Entonces entiendo lo que ella quiere decir cuando dice ama de casa. No es que tampoco se la pasa todo el día fregando un vidrio. Salió una tapa con una aspiradora, una tapa de 1939. Está bien, pero chavo, es una producción de una revista, es ficción. Es entendemos la tapa de la revista. Es una tapa del medioevo, digamos, más o menos. Sí, de los 50, para mí que hizo popular una mujer de los 50. Igual coincidamos, y a ver si estás de acuerdo en esto, Franco, que me parece que también lo cuestionable es el hijo. Esto de elegirse la ama de casa, como si fuera una elección en detrimento de otra cosa. Ese es un punto, por supuesto. El otro punto está en que ni la revista de Susana Jiménez, aquí lo hemos debatido, está haciendo esto ya porque acaba de experimentar un volantazo total después del número de marzo en homenaje a la mujer, contando a Susana su propia experiencia familiar y personal como mujer violentada y golpeada. Entonces digo, la verdad que es un panorama del mundo de las revistas, del mundo de la gráfica muy cambiante en este momento, por lo que vuelvo a decir, que una revista que está vendiendo muy poco como esta, está haciendo esto conociendo a su comité editorial, me consta, conociendo muy bien a su comité editorial, está haciendo esto a propósito. Está haciendo esto para generar esta provocación. Quiero decirte que lo está logrando, lo está logrando, estamos charlando. Un minuto, consigue que aparezcan estos mensajes, mira, por ejemplo. No la veo limpiando piso, jeje, todo bien, pero la flashea. La reflashea. La reflashea. Yo creo también, un poco como Paulita, que ella lo tira, en realidad lo está pensando más como madre, más como, meterse familiar en la casa a maternar que ama de casa. Igual puede limpiando ser que la imagen de Paula haya sido utilizada por la revista para vender o provocar. No creo que Paula haya dicho, sí, voy a poner esto para que me insulten en Twitter. No. Pero a ver, ¿cómo vos tenés experiencia gráfica, Nancy? Sí, claro. Bueno, claro. ¿Cómo se arman estas tapas? Quiero decir, ¿vamos a hacer una tapa donde digas esto o surge de la revista? De esta revista, por eso ¿Esta tapa está armada ya desde el título? Claro. Esta revista en particular lo que busca es tener tapas producidas. Son pocos las tapas de afanos naturales con fotos naturales. Okay. Son fotos armadas, producidas. Y obviamente es un momento en el que Paula decide estar en su casa para cuidar a sus hijos. Y la frase va en consonancia, digo. Le hacen esta tapa y dice, decí que te gusta ser ama de casa. A veces las dicen y a veces se las peinamos un poquito y bueno, sale diciendo lo que la revista quiere que diga. No seas así, Nancy, porque estuvimos charlando hoy a la tarde, me hizo una nota para la revista pronto. Lo que digo es esto, no es el primer caso ni el último de mujeres que tienen a sus hijos y que quieren y tienen ganas de pasar un tiempo en sus casas para poder criarlos tranquilas, porque la presión es muy fuerte, salir a trabajo, volver, dar la teta, bueno. No todas se lo pueden permitir. En el caso de Paula, se lo puede permitir y por eso usa la palabra el hijo. Claro. Bueno, pero es lo que decía Rodrigo y hay que reflexionar en base a eso, porque la verdad que muchas mujeres no tienen la opción de elegir. No, claro. Si vamos a hablar de la cuestión social que tanto le interesa a Franco, me parece que lo que tenemos que hablar es de mayor licencia por maternidad. No puede ser que a los 3 meses con un bebé y los hombres también, ¿eh? Por supuesto, una vergüenza absoluta. Los hombres en esta sociedad tienen 3 días de licencia de paternidad versus los 3 meses de las mujeres. Es una barbaridad absoluta. A mí me molesta mucho más la bajada de la revista, en la que la revista festeja que ella haya bajado 25 kilos, como si fuese un logro en sí mismo bajar de peso. Como si ser flaco fuera saludable, y como si ser flaco fuese además... Exactamente. Pero para la imagen también, ponelo en el contexto de que tuvo un bebé. Yo entiendo dónde vos apuntás. Obviamente el tema de la gordura, no gordura, flacura, la belleza, toda la historieta. Pero ella está hablando desde que tuvo un bebé, donde las mujeres obviamente engordamos por
amor el bebé, entonces después bajar es como un logro, volver a recuperar tu cuerpo, sea cual fuera el cuerpo anterior. Estás obsesionada en asesinar mi pensamiento. Es lo único que te quiero decir. Un minuto que ya volvemos con este tema, pero además hay una bomba, una mega bomba. Ay, ¡a sus cascos! ¡Rápidamente, por favor! Señoras y señores, mirá esta venta y ya te contamos de quién se trata, por favor. Del pecho, pero le están creciendo. ¡Ay, Dios! Cuando las bombas exploten en un ratito, vas a saber quién es el galán que se atreve a decirle que no son su tipo. A la chica con la que todos los tipos de este país prácticamente quieren estar, menos él. Y no es gay. Creo. Y no es gay. No, creía que no. Ya en realidad Cristian ha dado alguna pista, de quién puede ser él, porque le dijo que estuvo con una conocida, del medio. Bueno, pero, a ver, pregunta para saber quién es él, por favor. Es galán hace mucho, viste que hay una cama de galancitos nuevos, jóvenes. ¿Es un galán, digamos, más madurito o más es un galán joven. Y aparte es joven en su rol de galán. Porque tampoco antes andaba por ese carril. O sea, ya lo conocíamos, pero no como galán. De repente se transformó en galán. Tampoco galán de novelas, ¿eh? No es galán de novelas. Es galán en redes. Exacto. Hay muchas mujeres que mueren por él. Exacto. Quieren estar con él. Quieren comerse estos huequitos. ¿Le gustan las mujeres o...? Hasta donde yo sé, le gustan las mujeres. ¿O come salteado? Qué buena pregunta. ¿Come salteado? ¿Puede ser? ¿Come salteado? ¿Está trabajando en radio? ¿Cómo es come? ¡Es una bomba! ¿Está trabajando en radio? ¿En radio? Creería que no, capaz que no le conozco la carrera tan finito, pero en radio. ¿Siempre tuvo ese lomo, Rodri? ¿Y a uno? ¿Cómo? ¿Siempre tuvo ese lomo? No. Tampoco, es un lomo nuevo. Lomo nuevo. No lo compró ni lo pagó. Eso lo ejercitó. Eso no es lomo. Eso es lomo nuevo. Sos tan envidioso, Cristiano. Tan envidioso. Nos damos cuenta que eso no es lomo. Porque eso me sacó todo. Él quiere mostrar. Él quiere mostrar. Si garpa un poco una exclusión. Todo lo haces porque... Eso está maquillado. Tiene la marca de esa, algo. Son las 6 de la tarde. Bueno, es un lomo nuevo. No se entiende, salgamos todos juntos, por favor. Es un lomo nuevo. Es un lomo nuevo. En su historial de amoríos, ¿figuran muchas famosas? Mira, unas cuantas ya, ¿eh? Sí, no pierde el tiempo. ¿Pero ha sido relaciones públicas que se conocieron en las revistas o las mantuvo ocultas? Algunas sí, otras no. Un poco y un poco. ¿Tuvo algún escándalo mediático fuerte? ¿Escándalo? ¿Así? No, pero tiene alguien muy cercano, cercano, que genera escándalos tremendos cada vez que habla. Le gusta sobre todo en los últimos tiempos. Sí. Le encanta que lo levanten en bendita al padre. Es actor, ¿no? Sí. ¿Quién? ¿El que estamos hablando? Sí, exacto. ¿Pero es teatro o ficción? Teatro y también... Un poco. También has trabajado en un unitario. Sí. ¿Tiene familiares en el medio, entonces? Tiene familiares en el medio, sí. O sea, ¿lo conocemos desde muy chiquito? Sí, yo creería que sí, porque sí. Sí, porque sí. No, porque me acuerdo un programa que tiene muchos años en donde él era pequeñito. Era muy pequeño. Sí, ha hecho su historia en los medios. Y de hecho él tiene un amiguito con el que... ¿Un amiguito? ¿Cómo? ¿Un amiguito? ¿Qué? ¿Entonces come salteado? ¿Un amiguito? No come. Ese amiguito tiene un amiguito con el que... ¿Sale de joda? Va a todos lados. No tengo tan presente el amiguito. Qué raro. Ah, sí, un amiguito chiquito. Cola y calzón. Sí, un amiguito de cuatro patas. Un amiguito de cuatro... Y no es un gato. Y una pregunta. A estas dos muchachas en cuestión, ¿él las conoce desde hace tiempo? ¿Ha interactuado con alguna de ellas en algún trabajo? Yo creo que se han cruzado más de una vez porque ellas son muy públicas. A ver, lo que llama la atención es que no, les dice que no. Dice que no son su tipo. Perfecto. No son su tipo. Que él, así como cualquiera querría darles a Laurita de la Barbie, él... Ajá. No. ¿Pero él tiene un tipo específico de chica? ¿Sigue un parámetro? Decí que no tampoco. Pero si quisiéramos pensarlo, es medio del perfil de la que estuvo el año pasado, ¿no?
hay no, como un target no, no, ahí sí, medio. Sí, va por ese lado. Sí, bueno, es medio. Vamos chicas cuestión, jóvenes, sí, espléndidas. El pibe tiene facha, que lo aproveche. Sí. La que la aproveche lo tenga. Está la chance también de que él se esté colgando de estas chicas, ¿o no? Tiene que te pensé eso. Se esté colgando de el galán les dijo no y es una bomba, lo vas a ver. Rodri, tiene facha. Tiene, para mí tiene facha. ¿Vos decís que no? Se le desarrolló una facha como en el último momento. Ah, para mí. Tiene el lomo. ¿Qué es la facha efímera? Facha efímera. Es una facha que come tres platos de ravioles y se escuchame, es como la mote. Es como la mote que era un tapado y de repente. Echa un bus tuvo esa facha y míralo. Es excéntrico. El testimonio, chavo. Yo disfruto de otras fachas. Por eso, pero vos sabés que eso dura poco, ¿no? ¿Cómo era ser galán y fachero? No, no seamos así. No, vos sabés bien. No, pero quiero decir, con tres platos de ravioles se le van esos ravioles que tiene el pecho en el... Es excéntrico. A todos, ¿eh? Es excéntrico. El día que Cristian Hugo estornude, se acabó la vida. El día que Cristian estornude es una bomba. Claro. Se le acaba la pacha. Ya, claro, me gusta si es excéntrico. Y hay algo que heredado también, ¿o no? Claro, ha heredado el excentricismo de su padre. La excentricidad. La excentricidad. El padre entonces es galán. ¿El padre? ¡No! ¡Lejos! O sea, lejos, guarda. Es de la camada del chavo. Guarda que puede tener lo suyo. Ahora, es un galán típico, digamos. Claro. Bien, es subjetivo. Cualquiera puede ser lindo para sí, el que lo mira. Pero no es lindo, no hablamos de lindo. Galán es otra cosa. Claro, tiene razón. Es que no es galán, lindo. Pero digo, me preocupa lo efímero que dicen que es este lomo. ¿Él tiene tendencia por ahí a engordar o a, no sé, desalinearse? ¿Descuidarse? ¿Cómo? Tiene la tendencia. ¿Tiene tendencia? Sí, se puede desalinear un poco. Se puede desalinear. ¿Quieres saber quién es? ¿Quién es? ¿Quieres saber el galán que le dijo sí, no? Que no son sus hijos a las chicas al momento. Después de esta venta, señor. ¡No! Ay. No quiero que mi hija conozca este medio hasta que lo pueda manejar. Ahí aparece Sofía Gala con una declaración que siempre genera rebote y también abre la polémica, ¿no? Ella, que fue una chica sobreexpuesta por su madre, sí, no quiere repetir la historia con sus hijos. La pregunta es si hay que habilitar a los hijos de los famosos en las redes, en las revistas, sacarlos en la tele, llevarlos a las notas, a los eventos, a los estrenos, que les hagan notas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Abre Franco Torch? No, no, la respuesta es no. Y en el caso de Sofía me consta porque mi hija tiene la misma edad que Elena, que su hija, son muy amigas, mi hija y su hija. Y la verdad, yo sé que Sofía la pasó muy mal cuando empezaron a circular algunas fotos de su hija y cuando luego Moria también, por amor y por impulso, las publicó. No, de ninguna manera. De hecho, yo, digo, desde mi humildísima posición, ¿no? He tenido la oportunidad de mostrar a mi hija y, por supuesto, no lo haría de ningún modo. Es difícil también cuando tenés una imagen tan pública de tu mamá, porque, sí, de hecho, Moria la lleva a Elenita incluso al bailando y demás. No la, sí, expone, siempre la cuida, no, pero está igualmente, aunque no salgan las fotos de una revista, está Elenita expuesta. Pero en si fuera por Moria, aparecería más. Si fuera por Moria, aparecería más. Sí, Moria, sí, no tiene problema. Aparte, tiene baba de su nieta. Pero digo, más allá de aparecer o no en una foto, está expuesta a este medio, Elenita, le guste o no a Sofía. Porque cuando viene al bailando, está entre maquilladores, peinadores, sí, actores. Bueno. Se va a criar en ese mundo, porque es el mundo de su madre y el de su abuela. Sí. Vemos la nota completa, dale, de Sofía y ahora seguimos debatiendo. A ver, ¿qué nos dijo? Elena está en su mejor momento, está más parecida a ustedes que nunca, más showwoman que nunca. Mira, a mí la verdad no expongo a mi hija ni me interesa y me parece que es una nena para estar en los medios, pero sin embargo, bueno, hay algo de las redes sociales y de la gigantidad esa que yo un día estaba en el Instagram y tenía una foto hermosa de mi hija y dije, ay, quiero poner la foto de mi hija. Y bueno, y ahí desaté el monstruo de mi madre, que postea plumas y con cosas. Que postea fotos constantes. Por ahora está todo bien. No quiero que mi hija conozca este medio hasta que lo pueda manejar. Es muy chiquita todo. Y ella quiere, ¿no? Y ella un poco sí. Y bueno, tiene que salir. Claro,
ahí también está la del planteo, la chica pide. Claro, la chica quiere aparecer. Es un tema. A mí, chicos, lo que me sorprende es que Sofía diga esto cuando se crió con Mori al lado y ella a los 14 años salía con un hombre de 40, vivía atrás de la casa. ¿Y eso no será que haga que sea más estricta por la historia que vivió? Pero era una chica liberal, o sea, ella era liberal a su edad, Moria la crió así y ahora ella quiere reprimir los deseos de Elena porque bien le preguntamos y dice, Elena sí quiere, Moria también quiere. O sea, Elena es súper histriónica, es una nena que se maquilla, se pone plumas, todo. Y pero ella lo padeció, es lo que te está diciendo Rodri. Pero lo padeció. Pero Sofía eligió ser actriz igual que la mamá. Pero padeció la exposición desde chiquita. Muy niñita. Pero chicos, en general, los hijos de muy, muy famosos, hablamos de la hija de Susana, de Juanita Viale, lo padecen. Lo que pasa es que es imposible que los mantengas al margen, porque tu vida es esto, tu vida es los medios. ¿Cómo haces para mantener a tu hijo al margen de esta situación? Hay una diferencia, digamos. Una cosa es la exposición de alguien que tiene una carrera artística, como la propia Sofía, que construyó, a mi modo de ver, su propia carrera artística. Pero después. Sí, pero desde muy chiquita se empezó a mostrar en la cámara haciendo su gracia. Lo que también ayudó a que la convocaran después para diferentes obras de teatro. Y digo, una cosa, si vos tenés la vocación artística, y otra cosa es la exposición por la exposición misma, ¿no? Sí, pero, hay artistas muy grandes que prefieren también hacer eso en el caso de Ricky Martin, que él prefirió no contarles a los hijos que él era Ricky Martin hasta que los hijos lo vieron. Igualmente, los hijos de Ricky también están expuestos, aparecen en las revistas, los ven con él, porque es parte de su vida. Está bien, pueden estar expuestos, pero vos elegís si querés que estén acá adelante o que estén del otro lado y que sepan que papá está ahí adelante. Claro. Nancy, me parece sano lo que dijo Sofía, que desde los 16, 17, 18 o la edad que sea, pero ya siendo independiente y usando esa red social, ella misma, no que la abuela, que la madre... En definitiva, es el debate que debe tener mucha gente en su casa, con sus propios hijos y, por ejemplo, el uso de redes sociales, de Facebook, o de darle un teléfono celular a los chicos. Me parece un peligro. ¿Desde qué edad? Digo, si lo ves desde ese punto de vista, está bien lo que dice Sofía. Pero lo hace por seguridad, ¿pero lo hace por seguridad o lo hace por un tema de que elija a su tiempo? Sofía pasó la experiencia también y habla desde ese lugar y habla de lo que ella vivió como hija con la libertad plena que le dio Moria y ella, su hija, decide poner ciertos límites. Lo que pasa es que también vos hablabas de los 14 años de Sofía. Cuando te pones grande, decís, a los 14 años yo era una nena y mi vieja me dejaba hacer esto, esto y esto. No importa que ella, la nena, dice, sí, ella quiere, pero es chiquita. Sí, y arriba tiene que haber una madre o un padre, no sé, de autoridad que diga esto, sí, esto, ¿no? Elena, 8. Pero la experiencia de Moria y Sofía me parece que es totalmente atípica. No hay una madre como Moria en el mundo. Hecho muy buen trabajo con sus características particulares, porque sabemos que la crianza que ha hecho Moria con Sofía ha sido distinta. Pero lo que yo creo es esto, uno tiene que poder escuchar a los chicos si el chico quiere aparecer o no quiere aparecer. Obviamente, si mi hijo me dice, no publiques esa foto, yo no la publico. Y antes de publicar una foto de mi hijo que ya tiene 15, le digo, ¿puedo publicar esta? Sí, mamá, bueno, entonces la publico. Pero tiene que ver con lo que los chicos... Pero 15 es otra edad también, ¿no? Pero es otra edad, Ahora, ¿cómo haces vos para no aparecer con el bebé recién nacido? Si van a estar ahí están las fotos, por si ejemplo. Vos hablas de... Estas fotos que son del Instagram, ¿de quién? De Moria, seguramente. Del Twitter de Moria. Y también, Hay una chance grande de que Sofía le esté hablando a Moria en lo que está diciendo. No quiero exponerla. Le esté pidiendo, por favor, no la expongamos. Sí, ¿no? Lo que cuenta ella es que ella misma abrió este monstruo, como le dice, de que se generen las cantidades de fotos que hay de la nena como estamos mirando. Porque ella misma publicó la foto de su hija, una foto que le pareció hermosa, en Instagram. Entonces dice, yo abrí la puerta para que se genere todo esto. La propia manera pública. Claro. Pero ahora no la quiere mostrar hasta los 16 años que ella puede elegir. Me parece mucho cuando la nena tiene vocación de actriz. Qué famoso, pensemos en otros casos que tengan a los hijos muy, muy retirados. Por ejemplo, Juana Viale. ¿Le conocemos la cara a los hijos de Juana Viale? Creería que no. De hecho, la China Suárez. Rufina no le conocemos la cara, ¿no? Mirá, en otro rubro, Pergolini, no se le conocen los hijos. Para cuidarlos y protegerlos, a veces suben la foto de una mano, de una espalda, de la nuca, pero a veces la cara no. Nancy Blake, Charry, no le conocemos la cara tampoco a los hijos. Bueno, digamos que hay una ley, ¿no?, que ampara eso, ¿no? Que si el padre no ha
habilita a mostrar a los hijos, los medios no lo pueden mostrar. Por eso la gráfica blurea. Por eso se blurea. Pero una vez que un papá o una mamá ya los mostró, porque lo llevó a un desfile donde le pagaron para mostrar a sus hijos, ya habilita automáticamente a publicar. Como muchos hacen también. O las redes, porque digamos, esta ley tiene jurisprudencia sobre los medios gráficos, pero las redes sociales es un vacío legal total. Sí. Digo, incluso el mismo padre puede infringir esa ley y no está, no hay jurisprudencia. Bueno, en tele cualquiera también. Puede publicar cualquier cosa. Es que el padre no lo prohíbe, el padre está autorizado, lo que pasa que un medio sin la autorización del padre. Tengo la duda, ¿qué pasa si el chico es menor de edad y un padre, digamos, sin su voluntad pública? La ley lo protege igual, tengo entendido que la ley lo protege. Creo que lo protege. Sí, es así. Y si vos lo subís a una red, cualquier medio lo puede levantar y publicar en todos lados. Y sí, porque no hay legislación en las redes sociales, todavía no tenemos nada. Sí, lo que es web... Ya está. A ver, la ley protege al menor, tengo entendido que la ley protege al menor incluso sobre la decisión de los propios padres. ¿Por qué estaría mal que se los muestre a los chicos? Por ejemplo, no, un tema es la seguridad, un tema es la inseguridad. Sube fotos todo el tiempo, Pampita sube fotos. Pero charlamos un montón de veces el tema de inseguridad en este programa, digo, y un tema, me parece que el fundamental es el tema de inseguridad, con la fantasía que muchos pueden tener, que ganan millones de pesos, y vos publicás al chico y quizá rastrean el colegio al que va. Exponerlo, porque también que uno sea público no quiere decir que por acto consecuente sea público tu hijo también, ¿viste? Tu hijo también tiene que elegir si tiene ganas de ser público, que todo el mundo lo conozca el día de mañana o no. Son actividades privadas que haces de juego con tu hijo. Y además hay un gris del que no estamos hablando. Suponiendo que la chica Elena tiene el talento artístico y la vocación, bueno, que le acompañe un curso de teatro, digo, no es necesidad de ser pública la foto. Pero ¿cuántos otros chicos surgieron así de chicos? No sé, recuerdo la China Suárez, Lali Espósito, tenían 6 años, 5 años. Sí. 7 años cuando se lanzaron a los medios y era otra época, pero trabajaban como actores. Y pero, Andrea y Boca trabajaban como niños prodigios. En este caso, Elena tiene la vocación de una abuela babosa que quiere subir las fotos de su nieta porque le encanta. Claro. Y esa es Moria. Sí, pero hay que tener cuidado porque digo, hoy abuelas, sacando la Moria, abuelas, madre, lo que sea, a veces se meten en unos escándalos tan fuertes que después los propios compañeros en los colegios son muy crueles con los chicos. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Porque una cosa es que vos llegues como en su momento chiquititas y demás que llevaban los galancitos. Y otra cosa es que hoy, no sé, mostraron una foto de tu abuela totalmente desnuda y después te tenés que fumar la de tus compañeros en el colegio, siendo chiquititos, que son re crueles. Pero es tu familia, Cristian. No, pero todo bien, pero yo no quiero sentirme avergonzado. Sí, pero familia, déjame decir. En general, los chicos que fueron expuestos desde muy chiquitos, incluso los niños prodigios, no terminaron bien, ¿eh? Totalmente. Son excepciones las que pudieron más o menos salir bien parados. Totalmente. No, bueno. Bueno, ahí tenés a Arnold, el de En la serie de Arnold murieron todos. Murieron todos. ¿De qué estás hablando, Willy? Murió Kimberly, murió el otro negrito, ¿cómo se llamaba? Kimberly también. Kimberly murió. Murió Willis, Willis está preso. Hace unos días lo encontraron pedófilo. ¡Ay, Macaulay Culkin! Y Angelito también. Héctor, me parece que está generalizando igual. No, justamente. Le brigó la bola, chicos. No, pero hablemos de acá. Escuchen, paren, ¿saben de quién me acordé? De Angelita Torres. Yo me acuerdo de haber leído que Gloria no quería que Angelita, malas noticias para Gloria. Ganas de ella de actuar. Ahí estamos hablando de lo mismo. Gloria, una chica que empezó siendo una nena en Señorita Maestra. Por experiencia propia no quieren que los chicos se expongan desde... Si me permiten, hay una dimensión, hablando de forrándula, que estamos obviando por completo, que es como el oxígeno de la farándula, que es el tema canje. Por un paquetito de medias y por una especie como de pack de pañales, digamos, dos o tres para pasar el fin de semana, esta farándula, esta cena. Por un pack de pañales te entregan al hijo. Te entregan al hijo, fotografían al infinito. Porque estamos hablando, sino de una dimensión que parece como inmaculada, sacrosanta. Y la verdad es que están, en general, a caballo de las necesidades diarias de llenar el changuito, los de la farándula. Mamá no quiere. Hay mucha hambre en el medio. Siguen apareciendo imágenes con el tema que arrancamos, la bomba de Paula Chávez y la tapa, pero ahora apareció un video del back de esta producción de fotos que estamos viendo ahora. A ver cómo limpia. Ahí tenés cuando le hacían la foto a Paula Chávez, que a su vez veía el teléfono, me la estaba con el... Porque con, esa madre de casa y está hablando con la casa. Todo contra Paula Chávez, cuando aparece este video subido a las redes también hace minutos, en este lugar que no sé si es su casa o es un lugar que se armó especialmente. Pero ya está limpia esa casa. Paula habla con la casa. Y ahí la tenemos. Si querés limpiar, hubieran venido a mi casa a hacer la producción. Por ahí le está avisando a Pedro que ya terminó de limpiar. Es un comando pulmón, ¿no? Cuando vengas a entrar, descanso. A ver, cuando vengas, sacate los zapatos, ¿eh?
Pedro sería como los futbolistas, entonces. ¿Cómo sería? Sería como los futbolistas. ¿Por qué? Que conocen a la mujer modelo y después quieren que se quede en la casa. Pero eso lo está diciendo ella. ¿Pero vos decís que esto es elección de Pedro? Pero ¿que Pedro ella esté ahí? Está, no sé si será elección de Pedro, pero Pedro está avalando no el pincha, rol querida. De ella como ama de parece casa. Parece que Pedro lleva suficiente plata a lo largo. Tiene que avalar. Que se labure si no quiere. Te digo, mira. De quedarse en la casa y se conocieron fuera y en otro contexto como los dos. Pero te digo algo, para un hombre que llega a la casa acostumbrado a una mujer que trabaja, encontrarse con una mujer que estuvo todo el día en la casa es lo peor que le puede pasar, porque la mina está loca. Claro. Hable con Guillermo Bruto, el marido de la hace 13 años, saben la que pasó. ¿Qué sabe pasa con llegar a la casa? Que está riéndose entre bambalinas. Porque el Chavo Fuchs dijo la palabra mucama y yo por poco me desintegro por completo. Se lo voy a dejar pasar. No, esta sierva, mírate. Déjame contextualizarlo. Yo dije que Pedro Alfonso puede pagar cobra lo suficiente para que ella se quede en la casa y dice el Chavo, o pagar una mucama. Está diciendo la camuca, incluso. No, la camuca. No, yo te pido. El servicio doméstico es la gente que trabaja en las casas de uno. Todo nuestro respeto. A ver, hay más imágenes, van a aparecer en un ratito. Las vemos después. En un ratito seguimos con esta polémica de Paula Chávez. Exactamente, pero antes te cuento, ¿estás en tu casa sin ganas de cocinar o en la oficina con hambre? Guía Olio, la guía de restaurantes más importantes de Argentina, te presenta Olio Delivery, la forma más rápida, cómoda y eficiente de pedir comida a domicilio. Súper simple, entra a la web o bajate la app gratis en solo 3 pasos. Empezá a disfrutar de la mejor comida. Olio Delivery, con más de 3.000 restaurantes y casas de comida, más opciones que los imanes de tu heladera. Te permite aprovechar miles de descuentos especiales y pagar con tarjeta o efectivo, desde sushi hasta helados o una rica picada. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? Y sí, olvídate del imán, aprovecha sus ventajas y simplificate la vida como Paula Chávez. ¿Qué vas a pedir hoy? Oliodelivery.com. Bueno, muy bien. No sabía que ibas a hacer vos los chivos. Claro, no estaba Marcelita. ¿Por qué Paula Varela tiene 10 pesos arriba del comprador? No sabía así. Porque el café de la máquina sale 7. ¿10? ¡Qué pobreza! Muy bien, Paulita. Lo trajiste 10. Para compartir. No trajiste para invitarle a nadie, cafecito. Bueno, ahora busco. Le pagan como ama de casa, lo logró. Claro, 10 pesitos para el café. Después del corte, más polémica con Paula Chávez y su foto de ama de casa. El galán. Que se niega a decirles que sí a las dos bombas. ¡Ay, por favor! ¡Con este loco! No le creo. No son mi tipo. No le creo. Y la actriz que se va a Brasil a una producción de la Red O Globo. ¡Ay, qué será! ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos al corte, una batucada y volvemos. Gracias, Muchas gracias. Ya te contamos quién es el galán que le dice que no a estas verdaderas bombas. Y hay otra bomba de una de esas bombas. ¿Se entendió o no? ¡Ah! ¡Una subbomba de último momento! Que ya te vamos a desarrollar. Ahora te digo que cuando empieza esta época del año aparecen enfermedades que transmiten los mosquitos. ¿Qué podemos hacer para prevenir el dengue, el zika y el chikungunya, Paulita? Limpiemos, freguemos y sequemos bien el interior de recipientes que pueden juntar agua. También evitemos tener objetos con agua acumulada. Tiremos agua hirviendo en las rejillas y canaletas. También tenés que tapar tanques, barriles o tachos que almacenan agua. Y es muy importante cambiar cada 2 o 3 días el agua de los floreros y bebederos de mascotas. Para saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/salud. We'll be right back.
te vamos a contar quién es la famosísima actriz que después de 10 años de casada se separó el año pasado y ahora se nos va a Brasil a grabar una segunda temporada de una serie, ¿no es cierto? Sí, y aparte yo me pregunto, ¿si solo se va a trabajar o se va a olvidar? ¡Oiga! Pero sí, bueno, a Brasil vamos todas a olvidar. Hay que ir a Brasil a olvidar o a recordar viejos tiempos. Antes de saber quién es esta actriz, te recuerdo que todo es posible con los préstamos personales del Banco Provincia. Obtené hasta 500.000 pesos a tasa fija y hacé tu sueño realidad. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Todo es posible con los préstamos personales de Banco Provincia. Último momento. Ajá, último momento. Ay, acompañame, por favor. Hay un escándalo. Un escándalo de proporciones. Escuchá un segundo. Un minuto. Una bomba de amplio espectro, sí, que hizo mucho ruido, como sí, siempre nuestras bombas, porque contamos que en un boliche, sí, el jueves a la noche, boliche, mueva, estaban y se chaparon, en la puerta de un baño. Sí. No te lo recomiendo. Se chaparon en la puerta de un baño. Así como quien no quiere la cosa. El Pollo Álvarez y Barbie Vélez. No. Barbarita, no sé si la tiene, la hija de Nazarena. Barbarita. La hija de Nazarena no aparece mucho en televisión. No, bueno. ¿Y el Pollo? El Pollo la chapó. Sí. El Pollo que se chapó también, sí, parece, dicen, y otras cosas a Laurita. Sí. Ahora sí, sale con Pedro, sí, que es el ex de Barbie. De Barbie. Okay. O sea, eso es muy hermoso todo. Entonces, es una familia se, muy... Bueno, se completa el cuadro unida, porque... Barbarita, sí, tenía una amiga muy amiga. Sí, que era culo y calzón. Culo y, culo y uña, carne y uña. Sí, es. Culo y uña, que es una mezcla de carne y calzón. Entonces, era muy amiga de Candela Ruggeri. Sí, sí, la sí, hija sí, de Oscar Ruggeri. La tenés, sí, sí, la tenés. Bona, rubiecita, bueno, buena rubiecita. Sí. Y se pelearon. Sí, porque se pelearon. Aparentemente, sí, aparentemente Candela Ruggeri le virló un novio. Le virló un novio. Le chapó un novio. Le chapó un candidato. Y se pelearon. Y toda aquella amistad murió. Sí. Qué tremendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Barbie Vélez se chapa al Pollo Álvarez en el boliche. Sí, sí. Pero ¿quién es el nuevo blanco? ¡Oh, no! El nuevo objetivo para ¿qué? El Pollo Álvarez próximo a chaparse también. Esta ¿quién? Foto lo muestra, mira. A ver. ¡Bomba! ¿What? Cuando saquemos el grafo en un minuto, vas a ver ahí. Muchas gracias. ¡Me estás jodiendo! El Pollo Álvarez likea en Instagram, no, y va por Candela Ruggeri, no, la ex amiga de Barbie Vélez, que se chapó el jueves. Y esto es una... ¡Vamos! El Pollo y a Barbie, míralo. El Pollo y Barbie. ¡Un minuto! Estas imágenes son exclusivas. Pero este chico no tiene paz. Escuchame, no lo siguiente. Descanso. ¿Cómo va a ponerle like a la otra que es amiga de la que él se chapó el otro día? Es un desubicado. Aparte parece que Instagram, o sea, dice 45 mil millones de me gusta, pero el que ponen dice Pollo Álvarez y 46 mil más. Bueno, claro, porque es el que más seguidores tiene. Es el que más seguidores tiene. Pero Instagram claro, juega para nosotros. Sí, Instagram juega para nosotros. Ahora, ¿qué otra grieta? ¿Qué grieta de todo lo que pasa en la política? La grieta es... Está acá. Es esta. Está acá. Porque ahora el Pollo la likea, le pone like, la sigue y dicen amigos en común que le anda bastante atrás a Candela Ruggeri. Le anda atrás. Que en su momento se peleó con Barbarita. ¿Qué hace? ¿Qué es la gran ¡le ando atrás! ¡Le ando atrás! ¿Cómo? Nosotros te graficamos la bomba. Pero el Pollo es muy amiguero. El Pollo es muy amiguero, dice. Ella era amigo de Yoda. Amiguero, no. Es un gran tiroteador. No para de tirotear a cuando la mira se le cruza. Ojo con Jimena Grandinetti. Yo no fui esta vez. A usted, a usted le pegó un tiro. Dígalo. No. Testigo, pero yo digo ¿de quién? Muchas. ¿Podés dar algún nombre? ¿Qué bajo? ¿Podés dar algún nombre? Pero no, no hace falta. Bueno, pero algo, algo tiene un pollo. Algo tiene el pollo porque él tira tío y las chicas caen. Las chicas caen. Es irresistible. De uno. ¿Qué le ven? Ojo, no, ojo que puede terminar rebozado y frito. Está Ruggeri atrás, Oscar Ruggeri. Ojo cómo se porta con... Mira, tengo entendido que el pollo está tan interesado en Cande que en un desfile se lo encontró a Oscar Ruggeri con la mujer y los parló para ganarlos como suegros. ¿Los empaquetó ya? ¿Los empezó a...? No, los empezó a charlar, sí, como... Pidió el teléfono y habló con Oscar, ¿no? A pelín desubicado, ¿no? ¿Por qué? Mimi decía ayer que el pollo se queda con todas las sobras. Chicos, Mimi no está presente. Mimi, que en paz descanse. Mimi, que en paz descanse. El pollo se quedaba con todas las sobras de Barbie. Acá Cande se está quedando con todas las sobras del... De Barbie. De Barbie ahora. Vos decís que Cande Ruggeri come lo que comió antes Barbie. Claro, ese chico tato. Pero si en esta
¿Quién es este chico Tato? Chico Tato. Tato, estás hablando. ¿Cómo es el nombre? Tato Pernía. El chico de los celulares que tiene un negocio. Y contale a la gente quién era y que tiene comunicación. ¿De qué habla? El chico de Punta del Este. ¿De qué habla? Contá la historia. El chico de Punta del Este, chicos. A ver, Barbie se estaba conociendo con Tato Pernía en Punta del Este este verano, al lugar donde fue a parar con Cande Ruggeri. Se estaba enganchando. Claro. Eso las distanció. Se conocieron en un boliche muy conocido de Palermo. Sí. Donde no pasan todas las cosas, pero pasan parte. No es el cosas. Que empieza con B corta. No es el con B corta, no empieza mal. Con J. Ah, claro. Muy cerquita, muy como una bebida. Se recostó. Como la bebida. ¿Cómo lo seguís el caso, Torcha? Se conocieron ahí. Lo estoy escuchando, pero perfecto. Bien. ¿Y qué más? Termina, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Barbie y Tato estaban saliendo en Punta del Este y Cande Ruggeri le dio un beso en el pasillo de la misma casa donde estaba Barbie. El paro tiene que ser el 6, el 7 y el 8, definitivamente. O sea, no nos alcanzan los días del mes para que haya paro nacional y que este país cierre. Siempre me acuerdo. Antes de ir a dormir siempre... Le digo a mi mujer, le digo, pues ¿sabes lo que dice Rodrigo? Tenés razón, son ¿cómo? 20, se dan entre esos 20, pero ahora yo te agregaría en una cuadra y media. Sí. ¿No? Claro. En este medio, son 20 tipos, se dan entre ellos en 100 metros a la redonda. Claro. En 100 metros a la redonda. Armen una fiesta y listo. Y nosotros de siempre de verdad me pregunto. Siempre la hemos pasado. De verdad me pregunto, ¿no hay más gente, Pollo? ¿No hay más chicas en el medio? Barbie, Candy, no hay más muchachos. O sea, de verdad, en serio, no lo ojo puedo creer. Pero en qué época esto no lo pasaba. Te lo dice en casco, en cascada. Sí. Te lo digo en cascada porque no te entra en la cabeza. No te entra en el casco. A ver, y hablando de galanes, tenemos un pendiente, amigos. Ay, ay, ay. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es el galán que le dice que no ay, justamente no. a Barbie? Al fin, y también igual, a la chica Laurita. Y no sabemos si a Candela Ruggeri. ¿Quieren verlo? Sí, pero le vamos a ver. ¿De se trata? ¡Bomba! ¡Ay! Ahí lo tenés. El galán que le dice no, que no son su tipo, a Barbie, la bonita, es Nazareno Casero, del tranquilo del padre. ¿Hay músculos de más o yo veo mal? ¿La cara esa está puesta en otro cuerpo no, o es el cuerpo de él? Me da la sensación de que le sí, recortaron la cara. ¿Vemos la nota donde él lo dice, lo explica? ¿Por qué no la quiere? ¿No le gustan estas chicas? A ver. Tema mujeres. Sí. Barbie Vélez, ¿es tu target? No. Aparte, target es como objetivo. No es mi objetivo para nada. No. Si nos cruzamos, nos hemos cruzado. No recuerdo. Ella tampoco, por decir. ¿Laura Fernández, por ejemplo? Sí, que, no sé, está bien. ¿Te gustaba más la rubia, la morocha? ¿Por cuál iría? Me gustan las rubias, me gustan las morochas, pero por ahí no ellas, qué sé yo, no particularmente ellas. ¿Otro perfil, un perfil más bajo, quizás, más desconocida? No necesariamente, digamos, pero por ahí no son ellas las que me gustan, qué sé yo. Bueno, no son ellas las que me gustan, el tipo la desprecia. Me gusta, loco. No son su tipo, no son su tipo. Es un galán. ¿Es un galán? No es galán. No, porque no es de galán decir eso, porque si no te gusta, no decís nada. ¿Cómo vas a decir no me gusta? Es algo para él y para su perro Yeso. Mirá, ahí tenés la comparación. ¿Es el mismo, chicos? No es el mismo torso. Lo que pasa es que este es de los tipos que garpan así, desnudos. Lo ponés vestidito y no te dice nada. ¿Qué esperas, chico? La tapadita de Nancy. ¿Sabés qué tenés que hacer? Lo tenés que invitar al piso y que se desnude acá. Al lado tuyo, así comparado. Así lo cosí. Identificamos un poco, me gusta. ¿Así que tenés más lomo que Nacho Casero? Toda la vida, sí, obvio. Perdón, yo no vi de cámara. ¿Qué significa? Nazo Casero. Nazo Casero, no quedaba bien. Yo no estuve manoseando en el camarín. ¿Es Casero? Hoy porque me dijo, mirá, fíjate, acá. A Cristian. Se le fue todo. Lo cambió por otro camarín. Otro junto lo cambiamos. A mí no me toca, lo toca él. No, pero anda en torso por los pasillos. Porque yo abro la puerta. Nacho Casero, es Nacho, es Nacho Casero. ¿Qué problema tiene? No, Franco está hablando que hoy lo estuvo manoseando los abdominales a Cristian Hugo. Está perfecto, está tono a 100% con su participación en combate. Claro, también no, me quedó para nada. No me interesan los hombres torneados así en absoluto. Ojo, tanto músculo, tanta papota, ¿eh? No, ¿qué tiene? ¿Tiene? ¡Papota, déjalo! ¡Tiene consecuencias! ¡No, está bien! ¡Es una... ¡Ojo, tanta papota! ¿Por qué?
puede ser. Todo, querido. Ahora, ¿cuánta envidia? Dios mío, espere, como ustedes pensaron que esto era todo, pues no, amigos, hay una bomba más, claro que sí. Ay, por Dios, me doy abasto. Atormentada por amor. Aprendieron, ¿eh? Se va del país. Bueno, se va. Pudo más la fe. Ay, ay, no, a ver, atención. El país llora. Llora dos fugas de cerebro. Cintia Fernández se va del país. ¡No hables así de una compañera! El país llora el exilio de Cintia Fernández y de esta mujer que también nos deja. En el caso de Cintia va por un amor, porque su marido está afuera. En el caso de esta mujer, escapa del pasado. ¿Puedo decir que hay dos vacantes? ¿Quedan dos vacantes en el Conicet, por ejemplo? Claro. ¿Quedan dos vacantes en el Conicet? ¿Cómo te gusta el barro, eh? ¿Cómo sos tremendo? Atención, vamos a la bomba, vamos al detonador. Señora, una famosa que se va del país. Convocada por la Red o Globo. Sí. Para una novela, una mexicana, no, una brasilera. Para ser de malvado. Ya. No sé qué va a ser. Señoras y señores, se va del país. Lamentamos su pérdida, pero si lo va a olvidar a él, que se vaya tranquila, porque solo yéndose se lo puede sacar de encima. Porque es pesado. Porque está en todos lados. Muy largo el programa desde la noche. Para. Se va del país, ¿no? Miriam Lanzoni. Esto es una... Firmar una serie para Fox, Bruna, pero en Brasil. O sea, el casting y todas las audiciones fueron en México, pero arranco una serie en Brasil, Bruna, que es la parte 2 de una serie que ya se hizo en Brasil, que fue un éxito, una historia verídica de una mujer que trabaja brindando sexo, que fue una chica que fue bestseller en un libro. El dulce veneno del escorpión, y yo soy la contrafigura de Bruna, la mala, vengo a hacer la mala en la historia. No estoy alucinada, me voy 3 meses a grabar a Brasil, que son como 10 capítulos, y voy a estar en Río, en San Pablo. Bueno, a ver, ¿qué pasó con el novio? Que arranco ya. Hablando de portugués, con el novio que hacía capoeira, ¿lo podríamos...? Nunca tuve novio, yo me separé y nunca tuve un novio. Está haciendo de la nada Noelia. Chicos, no era la Red Globo, era Fox. Bueno, más o menos. Che, ¿se lo ha conseguido él? Porque en un momento. ¿Quién es él? ¿Fantino? Sí. ¿Por qué? Porque en un momento se decían que Fantino era el que le conseguía trabajo. Si ella salió a decir, no, yo era actriz y reconocía. La gringa. Basta, porque esto es una bomba y nos tenemos que retirar. Ay, yo no te puedo creer que nos tengamos que ir. Gracias, Jime, gracias, mejor. Caro, gracias, gracias Nancy. Gracias a todos. Gracias. Mañana a nosotras que no vuelvan, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por todo. Hoy está tremendo. ¿Nos vamos? Tremendo, nos vamos. 5:30 pasada, más sí, o menos. Sí, por ahí, ponelo.